y quiero todo para ellos, así que dame ese ruido, Madrid. Tú que estás en la grada, dame ese ruido. Tú que estás en la pista, dámelo. En la izquierda, en la derecha, desde todas las partes de España, dale ese calor. ¡Qué tensión! ¡Todos! ¡Qué tensión, FJ! ¿Tienes algún favorito? La verdad es que no voy a decir ningún favorito. Voy a dejarme llevar. Cualquiera de los dos será un grandísimo campeón, sin duda. Vamos a ver, por supuesto. De los dos. Recordar que por el subcampeonato internacional de SCONE este año tendremos dos representantes internacionales, Ogacir o Sixpain, junto a SCONE, el 11 de diciembre en la final internacional de Chile. Así es, majo. Qué raro acepto. Pregunta-respuesta. Así es, majo. Esto lo tenéis mamado ya. Si empiezo yo. Empieza él respondiendo, entiendo. Vale, venga, pues queréis que empiece eliges, yo, ¿no? Tú eliges. Vamos a, poquito, a darle duro, gente, que esto es la final. Os quiero a todos como hasta ahora. Inicia Gacir preguntando. Ojo que empezamos con sí, un pregunta y respuesta a dos por dos. Un kickback, un formato que nació en la escena del underground colombiano tienes, y que vemos por primera vez en esta competencia. Familia, vamos a ver el resultado ready, ¿sí porque no? Creo que va a ser excelente. ¿Cómo son esas luces? ¡Ay, ay, 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 feo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Sui, después de lo que pasa en esta nacional, ¿tú crees que puedes mirar a la cara a Blon sin llorar? Sí, porque mi nivel es tan alto en este altar que se considera como puta basura espacial. Sí. ¿Qué opinas de que yo dentro de este pumba sea tan bueno que me estén gritando hasta las preguntas? Pues opino que en verdad lo que eres es la chusta y escupirían en tu disco si estuviese vivo Tupac. ¿Y en tu disco crees que escupen en las poses o crees que nunca escupen porque es que ni lo conocen? Hermano, la que escupe es tu piba con la boca porque escucha el primer tema y con el tracklist ya se toca. ¿Por qué cuando estás en estas nacionales en vez de al rival de enfrente nombras a sus familiares? Porque sé de sobra que ese enano pa' decir tantas palabrotas. Soy su padre, le enseña modales. ¿Pero qué opinas de que yo en este combate sea tan bueno que aquí tenga dos rondas de ataque? Lo que pienso, hermano, es que no tienes como el saque. Me saco la polla y juega al béisbol usándolo de bate. Última. ¿Sabes que en el bate puede ser del golf y que si esto es básquet va a perder con el tapón? Y en el bate le pasa a esta nena que está enano y le ponen un terriete para que llegue a la cadena. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Gacir táctico hasta el planteamiento ronda. De preguntas, ¿eh? Totalmente. Todo cuenta, el cociente. Y ahora hasta preguntas tú. En esa parte de la primera ronda, ¿vale? Donde se supone que Verse, el que tiene que responder tienes, y sacar ¿verdad? Ventaja a Sweet Pain, pues oye, Gacir plantea un juego psicológico para hacer inferior a Sweet Pain y para hacerse crecer a sí mismo. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Necesito que me expliquen qué le pasa a este pibe, que parece que han metido a Messi en la mini pibe. Que puedo ser enano, pero la gente me sigue, pues desde niño me aman, soy el nuevo Justin Bieber. ¡Dile! Hermano, dicen que le siguen sobre el tracto, ¿es el nuevo Justin Bieber o su música da asco? No soy Justin Bieber, ahora yo soy Michael Jackson, pero esto es al revés, el niño te está violando. La verdad es que sí que estaba blanco, pero tanto como para parecerte a Michael Jackson. Puede ser que yo por mi cara lo tenga blanco, pero tú también que parece la casa de Franco. Pero eso pasa en la lista. ¿Hablas de Franco porque tu familia son franquistas? No son franquistas, tus padres fijos son fachas. La mano no le estrechan a los de ropa ancha. Esta rima es una mierda y no pasa nada. ¿Por qué coño se la gritaban? Porque soy tan bueno que en esta jornada soy Gacir Picasso, te estoy pintando la cara. Última. Esa está muy repetida, jurado, ¿estás atento? ¿Por qué coño chilla? Chillo porque en mis manos tengo cuchillas y además tengo muchas ganas de romper costillas. ¡Tiempo! No sé qué decir. ¡Tiempo! No sé qué decir de este tipo ya, ¿eh? Que está loco, ya está, o sea. Yo creo que hay que admitirlo, ¿no? Por gente como esta, yo me retiré de freestyler y estoy aquí contigo, porque es que yo creo que juegan con ventaja. No sé, hay algo en ese ADN, hay algo en esa sangre especial, que lo analicen, por favor. Es impresionante el nivel que despliega siempre, que no titube, que no floje.
Es que no tenía ningún tipo de intervalo de tiempo para pensar un poco en lo que iba a responder. Y no solamente respondía al argumento que le planteaba su Spain sobre la mesa, se le daban vueltas las cartas, sino que lo hacía con la misma terminación y con toda la coherencia del mundo en sus participaciones. Me ha parecido brutal. La de Michael Jackson ha sido un espectáculo. No. Ha sido una auténtica barbaridad. Y ahora vamos a guardar un riguroso silencio porque se viene la ronda a objetos a capela. La gente decía que antes no tenía ningún valor mis frases. Que eran todo doble sentidos aprendidos en clase. Pero era como esta carretera con su kilometraje. Criticaban sus sentidos porque tenían que, aun estando verde, les atropellase. Que aun estando verde les atropellase. A este niño lo quieren menos que un cáncer. De hecho, de lo poco que lo quieren sus padres, a su corazón le salieron brazos para abrazarse. ¡Oh! Sí, la verdad que a mí mis padres no me quieren. Eso es mentira, jambo. Pero igualmente, si quieres hablar de padres, contesto con el objeto en este acto. Tu padre o tu madre siempre te están ignorando. Deben ser el sur en la brújula de Jack Sparrow. Es imposible encontrarlo. Mira, hermano. Su familia es como esta piedra, pues le falta sedimento. De hecho, la uso como referencia, así que estáos atentos. Con tu cuerpo puedo falsificar siete almas mientras que me parto en tandas haciendo el cuarto elemento. Un grito que se ha trabado poco. Viene aquí a la Red Bull motivado porque en la FMS hizo muy poco. Es que es carpintero y piensa que un clavo saca otro. ¡Pero eso no funciona cuando el martillo está roto! Muy típico, cabrón. Está bien que chille. Pero mira, os tengo una cosa que decir porque el Gazir en verdad tiene una mierda de vida. Y cuando perdió la FMS le cogió depresión y le entró una despedida. De hecho, si la hubiera ganado, con la altura que tiene no hubiera podido llevársela y en FMS le han hecho ya una medida. Le han hecho un trofeo a medida Gazir. Mirad, chavales, el anillo que le han hecho a Sweet. Y la verdad, que esto de las carreras me recuerda a tu final ahora. Porque lo que creías que era la meta se acabó convirtiendo en soga. En soga, pero es tipiquísima, así que estado atentos, mira. Mano, hablas de mi anillo, pero hermano, tú eres un puto personaje. Porque su anillo, hermano, la verdad que debería tener un anclaje. De hecho, lo hacen con barras de cadena porque le han comido tanto la cabeza que su persona ya no responde ante su personaje. Me encanta muchísimo de los formatos a capela, no solamente cómo el público toma mayor protagonismo en la batalla, sino cómo se evidencian los fallos los competidores entre sí. Y cómo actúan, el acting que le meten, la actitud, el poder vacilar con más calma, acercarte, mirar. Eso hace mucho también. Y se viene la última ronda de la final nacional de Red Bull Batalla España 2021. Llega el momento decisivo. Qué rápido se nos ha pasado. Cuánto hemos disfrutado. Cuánto ruido ha hecho el Within Center. Cuántos echamos de menos. Y pieza, ahora vamos a callarnos. Vamos a disfrutar porque estas cosas solamente pasan una vez al año. Vamos allá. Termino su pain, arranca su pain. Verse, lo tienes ahí. Wizzy, ¿lo quieres o no? ¿Lo quieres o no? ¿Lo quieres o no? Verse, pónselo. ¡Oh, no! Check it out, Nick. Aquí sale el campeón nacional, señores. ¡Que se va a Chile! Así que Madrid, ¿dónde está ese ruido? En 3, 2, 1. No le hagáis tanto ruido a este niño que es un sumido. Dejó a su manager de lado cuando era su amigo y trabaja con otro porque el dinero ha comido. Para eso no es un producto recomponido. Me tienes que hablar de mi manager, cabrón, pues hablo del tuyo en la situación. Se llama Choco como el chocolate y te trata como un cabrón. Ahora entiendo lo de que te llames Dulce Dolor. Yo, pero espera, no, pero ya. Así ya está. ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Mátalo! Este ya no se acuerda de quién coño le hizo un plato. Solo se mira por el que firma dentro del contrato. ¡Mire! Es que ya no se acuerda de su amigo el niñato. Se le olvidó de recomponer conceptos para el formato. Que no me acuerdo de mi amigo el
siguiéndome, siempre a mi lado. Así los tuyos por su vida te han abandonado y hasta caminando solo lo haces mal acompañado. ¡Vaya, Cristina, te lo mismo! Porque me tira él de lo mismo a lo que le acusa. Porque con sus amigos ya se dio con la fusa. Si le cortas en un dedo cada vez que pone excusa, tendría una colección que ni el jefe de los Yakuza. No se había parado la batalla, cabrón, pero es que no tenías pensada la contestación. Es como cuando estás follando y eres precoz y la sacas diciendo que se ha salido el condón. Si tú naciste porque el enano de Yaka se follando a Chipago y cagaron una petaca. Cobro vida, salieron brazos y patas. Empezó a rapear y se puso Gazir de Aka. Se puso Gazir de Aka subnormal. Primero se puso ese nombre, luego empezó a rapear. Lo hacía en Asturias y salió de su ciudad. Y con 19 años era campeón nacional. Pero yo tengo más cali que... Hoy traigo los versos con aerodinámica. La lío más que Boomer en la cinta elástica. Que Toretto en un Cadillac, que Hitler en un Parnish Bar. ¡Para de copiar, idiota! Esto es como la FMS, se nota. Las torres gemelas tiré con mi bota. Y si tir para una torre, ya sabemos quién es. Mira, la otra. ¡Madre mía, qué espectáculo de 4x4! La vuelta al público, la vuelta al templo del freestyle. No merecía menos que la final que nos han regalado tanto Gazir como Sweet Pain. Ha sido un espectáculo. Yo estaba aquí que es que no me creía las frases que salían de ahí, porque ¿a cuál de los dos está más jodido de la cabeza, con perdón? Madre mía, suena el lolo, lolo, el público se vuelve loco. Vaya final. Y se viene el veredicto, Gazir, Sweet Pain. Pieza, ¿me da un nombre? ¿Quieres que me moje? Mójate, vamos a mojarnos. Para terminar la batalla de hoy, sí. Yo creo que, independientemente de que los dos me parecen auténticos genios, creo que Gazir ha estado bastante ¡Habemos campeón! Estable y, por decirte, bastante superior a Sweet Pain. Estoy muy de acuerdo contigo. En la ronda de objetos, quizás Sweet Pain recortaba esa ventaja, pero la diferencia del último 4x4 creo que ha sido decisiva. Veremos a ver si los jueces lo han visto de esa manera. La final nacional de Red Bull Batalla España 2021 es... Cuenta regresiva en 10, 9, 8, 7,